Hola amigos de Autos de Primera, sigo aquí en el Salón del Automóvil en Corferias, Bogotá. Esta vez estoy en el stand de San John, que tenemos muchas noticias para contarles. Para eso me acompaña Mónica Moreno, que es la gerente de marketing de San John en Colombia. Mónica, un saludo especial a todos los seguidores. Hola, un saludo para todos los seguidores de Autos de Primera. Sí, aquí estamos muy contentos en esta edición especial del Salón del Automóvil, que pues tiempo atrás no se hacía. Entonces estamos muy contentos y queremos aprovechar este espacio para presentar el nuevo nombre de la marca en Colombia, que va a ser KGM, KG Mobility. Obviamente conservando toda la esencia y todo el origen de nuestra marca San John. Bueno, entraste de una materia y la primera gran noticia o la primera gran sorpresa es que San John va a cambiar de nombre. Eso va a ser paulatino, pero ahora se va a llamar KG Mobility o KGM. Eso lo vamos a empezar a ver en todos los autos, en los emblemas, en todo lado. Así es, César. La idea es que a partir de los años modelo 2025, que se empezarán a vender a partir del próximo año, ya estos carros vengan marcados en la parte de atrás con el KG Mobility. Sin embargo, San John y KGM deciden conservar su emblema en los vehículos. En la parte trasera va a seguir el emblema, en el volante, en los rines. Okay. Entonces, ellos quieren conservar su doble dragón siempre y su esencia. Ese va a permanecer por un tiempo mientras... Va a permanecer. Bueno, pero entonces, así rápido ya empezamos, pero la primera gran noticia es que San John se va a llamar KGM o KG Mobility. Podemos decirlo. Listo, eso se debe a que me contabas, es un grupo importante que está haciendo una inversión, hizo una inversión en la compañía. Sí, esta es una inversión, una inyección muy importante de capital para San John. Ha sido comprada por KG Group, que es un gran conglomerado coreano, uno de los principales productores de acero en ese país. Entonces, digamos que esta inyección de capital va a ser muy importante para todos los desarrollos que ya se vienen. Bueno, ustedes están viendo en este momento todo el portafolio de autos. Hay muchas novedades también, hay muchas noticias que ya se las voy a contar. Tenemos lanzamientos, por ahí hay una gran novedad. Bueno, por ahí está la nueva Action Torres, que seguramente ustedes ya quieren saber precios, bonos, promociones, en fin, porque hay muchos también. Tenemos mucho para contar, sí. Y tenemos también cambios de cara. Ok, bueno, ya se los voy a contar. En fin, pero entonces, KGM de ahora en adelante. KGM de ahora en adelante. Estamos muy orgullosos, muy positivos con este nuevo nombre. Nos sentimos muy orgullosos como de conservar esa esencia, de reforzar nuestro origen coreano. Perfecto, listo. Mónica, igual todas las promociones y todo lo que vamos a ver acá en Corferias también están en las vitrinas o en los puntos de venta que tiene San John en Colombia. Sí, la idea es mantener todos los precios especiales que vamos a tener acá en el Salón del Automóvil en Bogotá, replicarlos a nivel nacional. Todas nuestras vitrinas estarán manejando precios especiales de Salón del Automóvil. Bueno, Mónica, gracias entonces por esta introducción. Recuerden, ahora San John va a ser KGM. Bueno, igual todos vamos a empezar a seguirle diciendo, o vamos a seguir diciéndole San John, pero la idea es que empecemos a hablar y a mencionar KGM en todo lado. Y una marca poderosamente coreana. Muy bien, listo. Entonces, no se despeguen de nosotros. Ya les voy a contar todos los promociones, descuentos, precios y las novedades que tiene KGM o San John aquí en Corferias. Y no solo en Corferias en Bogotá, sino también en las vitrinas a nivel nacional. Muy bien, seguimos aquí en el stand de KGM o de San John. Ahora vamos a entrar en materia porque yo sé que ustedes quieren conocer las novedades, todos los productos. Para eso me acompaña Sebastián López, que es el gerente de producto de KGM o de San John en Colombia. Bueno, un saludo especial a toda la audiencia. Bueno, primero que nada, hola César, hola a todos los amigos que nos siguen y nos están viendo desde Auto en Primera. Primero que nada, pues los invitamos a este evento en Corferias, el Salón del Automóvil. Queremos compartirles todas las novedades que tenemos en cuanto a producto. Lo primero que queremos contar es que somos una marca 100% y poderosamente coreana. Eso destaca mucho nuestra calidad de producción. Y algo es que nosotros estamos enfocados 100% y somos especialistas en la producción de camioneta. Eso lo vamos a lograr evidenciar en la calidad de cada uno de los productos que tenemos en nuestro portafolio. Y de hecho es un amplio portafolio de SUVs o de camionetas que tiene. Correcto, sí, especializados 100% en camionetas. No manejamos automóviles, ningún tipo de vehículo, sino 100% camionetas. Bueno, y entre todo ese portafolio hay unas novedades que ya seguramente ustedes quieren ver. De hecho tenemos una acá importante, que este fue un lanzamiento de este año, la Action Torres,
porque realmente incluso le ha ido muy bien en ventas, yo la veo mucho en la calle. Correcto, sí, ha tenido muy buen desempeño en ventas. Esta es una camioneta que lanzamos en marzo de este año, ha tenido muy buena acogida. Como lo puedes ver, el diseño es muy disruptivo, se sale de la caja, realmente trata de evocar como esa imagen todoterreno, esa imagen agresiva, esa imagen de superar cualquier tipo de obstáculo. Entonces realmente sí nos va muy bien. Ok, aquí hay algo bien interesante, es que no sé si ustedes se dieron cuenta, ya no vemos por ahí el emblema de San John. Se ha ido, lo han ido, bueno, están tratando de cambiar esa imagen o ese emblema por el KGM y ya lo vamos a empezar a ver seguramente en los autos que vendrán más adelante. Correcto, así es. El hecho de que ya no contemos con el emblema en esta camioneta sí obedece a la transformación que la compañía va a tener y la transformación a lo que va a ser KG Mobility. Excelente. Bueno, ahí están viendo una parrilla, pues, como decías, disruptiva, diferente, atractiva, la verdad, un carro con un perfil muy aventurero. Bastante, así es. Bastante aventurero, una buena altura al piso. Si quieren lo podemos ver por acá en el lado, recuérdenme un poco las dimensiones de las llantas. En este caso va a calzar unas llantas de 18 pulgadas que también hacen que el diseño exterior pues sea mucho más atractivo. La verdad lo hace ver también cierta forma de con bastante robustez. ¿Sabes la altura del piso? Está en 20 centímetros. 20 centímetros, es una muy buena altura, sobre todo para este perfil de camionetas. Este es un SUV compacto del segmento C. Exactamente, el segmento C Plus, que es un poquito, o sea, más grande del C. Pues más larga. Correcto, sí, esta camioneta. Las C normales. Tiene puntualmente una longitud de 4.7 metros. 4.7 metros se nota y eso lo vamos a ver en el interior porque es mucho más amplio, de hecho, frente a otros competidores de su segmento. Y bueno, antes de seguirles hablando, miremos ahí en la parte de atrás el diseño, que también es muy llamativo, diferente. Eso parece que tuviera una llanta ahí atrás, pero no, es el diseño del... Correcto, así es, como para tratar de evocar ese todoterreno, pues la marca trató de incluir aquí en la parte trasera como una simulación de llanta de repuesto, como usualmente se manejaba en los camperos. Como te digo, es para tratar de enfocar esa imagen todoterreno. Y ya que estamos viendo el baúl, ¿sabes el tamaño en litros? Sí, el tamaño de este baúl es bastante amplio, como lo pueden observar. En este caso vamos a tener una capacidad de 771 litros, que realmente va a ser muy superior frente a otros competidores. Impresionante. ¿770? Correcto, así es. Casi todo el segmento está entre 550 aproximadamente, casi 600 o sí, 500. Correcto. En este caso nos ayuda pues la longitud de la camioneta. Inclusive pues sería hasta posible, si quisiera la marca, incluir una tercera fila, precisamente por todo el espacio que tú tienes. Listo. Sebastián, veamos rápidamente el interior mientras vas pensando y nos cuentas el superprecio que tiene. Listo. ¿Y cuántas versiones? De acuerdo. El interior pues es bastante lujoso, vamos a encontrar con un equipamiento bastante sofisticado. Puntualmente tenemos tres pantallas, un clúster de instrumentos de 12 pulgadas con una distribución horizontal. Vamos a tener un radio de 9 pulgadas con todas las funcionalidades de CarPlay, Android Auto. Y el centro de climatización va a ser totalmente táctil para también dar un salto tecnológico en la camioneta. Contamos en esta versión, que es una versión Supreme, con un diferencial que es el Supreme. ¿Cuántas versiones son? En este momento son dos versiones, una versión Elite y una versión Supreme. Ok. Las vamos a diferenciar por lo que es el sunroof. El caso de la 4x4 también está exclusivamente en la versión Supreme. Ok. ¿Hay una más equipada que la otra o en qué sentido? Correcto. En este caso sería la versión Supreme, que como te digo, traería lo que es el sunroof, una cojinería en ecocuero y el sistema de tracción all-wheel drive para ese modo más aventurero. Ok. Para los que no saben, all-wheel drive es un 4x4 automático. Así es. Pero funciona muy bien. Correcto. O sea, es un 4x4 que para nuestras vías o la gente que tiene fincas y quiere en algún momento tener un nivel de aventura con el auto, pues se va a desempeñar. Y va a tener muy buen desempeño. Se va a desempeñar muy bien. Bueno, Sebas, vamos a el punto clave. Este carro, en este momento, ¿qué precio tiene o qué nos puedes contar en cuanto a ofertas o promociones? Bueno, en cuanto a precio, esta camioneta arranca desde los 146 millones de pesos. La verdad es que es un precio súper especial. ¿Sí? Tenemos un muy buen precio frente a la competencia. Y aún así estamos manejando en esta edición del Salón del Automóvil unos bonos especiales para que los clientes vengan y... O sea, además de eso hay un bono especial. Yo me acuerdo que este carro cuando lo lanzaron a principios de año valía como 170 millones, algo así. Correcto. Más o menos. Que hemos logrado ser mucho más competitivos de lo que éramos antes. Ok, entonces, ¿me recuerdas el precio? Desde 146 millones, 990. 146 millones, 990 mil pesos. En la Action Torres, que es el modelo, digamos, más reciente que tiene la marca. Correcto. O el lanzamiento de este año que tuvo la marca en nuestro país. Así y ya es. Que estamos aquí al lado de la Torres, veo que hay una novedad bien importante
y este es un auto que veo es 100% eléctrico. Sí, esta es la sorpresa que tenemos para este salón del automóvil, es la Corando InMotion, es una camioneta con un motor 100% eléctrico, con muy buen desempeño. Vamos a tener una batería de 61.5 kilovatios que te va a dar una autonomía aproximada entre 470 kilómetros según el ciclo WLTP. Igual tú sabes que eso varía en función de muchas variables. Me gusta. Pero realmente vamos a tener un motor muy poderoso que nos puede entregar hasta 340 de torque desde la primera aceleración. Entonces bueno, vamos a tener un desempeño sin igual. Veo una, pues obviamente los autos eléctricos generalmente son planos en el frente, en fin, aquí la marca KGM o SsangYong ofrece una solución bien interesante. Bueno, entonces, volvamos a los datos técnicos. Y un dato importante, este carro por ahora está en exhibición, o sea, están planeando... En este momento estamos en exhibición, pues digamos que queremos mostrarle al mercado que sí participamos en los vehículos eléctricos, que sí contamos con la tecnología y todo el desarrollo para también participar en ese mercado. Ok, este ya se vende en otros países. Así es, se está vendiendo en Europa, digamos que por el tema de necesidad eléctrica, pues tiene muy buen desempeño. ¿Y posibilidades de que se venda en Colombia? Lo estamos evaluando, digamos que la idea es seguir estudiando el mercado, pero es lo más posible. O sea que bueno, ya saben, entonces si pasan por acá por el stand de SsangYong o de KGM en Corferias en Bogotá, pues van a poder ver. Si no, bueno, las ofertas y las promociones sí están también a nivel nacional. Correcto, en las vitrinas. A nivel nacional. Sí. Este no, porque este creo que es el único auto que hay. Correcto, así es. Este sí solo está aquí. Solamente está aquí, pero por eso mismo invitamos a todos a que vengan a conocerlo. Bueno, pero entonces ya saben ustedes, es una primicia. Realmente, este auto, pues no sé si se quede, este carro se queda en Colombia o después lo... Se queda en Colombia, sí. O después hay que volverlo a Corea. No, se queda en Colombia, después veremos quién es el afortunado que se lo va a quedar, pero sí, permanece en territorio nacional. Ok, listo, muy bien. Entonces, volvamos a los datos técnicos. Me hablabas de una batería de... 61.5 kilovatios, que la verdad te dan muy buena autonomía, hasta 470 kilómetros. Tiene un torque de 340 Nm y una potencia en caballaje de 204 caballos de potencia. Oh, eso debe ser una cosa de locos. Así es, va a tener un empuje sin igual. Bueno, muy bien. ¿Y es la misma carrocería del vehículo a combustión? O sea, sí tiene un cambio, digamos, en el sí, fail, por decirlo así. Correcto, sí. Pero es la misma estructura. Exacto. Digamos que la Corando, que es la camioneta que tiene mayor legado y trayectoria en el país, precisamente por eso la marca buscó para aperturar el mercado eléctrico que fuera la misma Corando. Entonces, okay, por eso empezamos con la Corando, pero a medida que vamos teniendo más desarrollos, pues se vendrán otros vehículos eléctricos al plataforma. Claro, este es un carro que tiene una recordación muy importante. Correcto, es el referente. Ventas, ahorita lo vamos a ver, está por allá más adelante. Ya lo vamos a conocer. Entonces, bueno, resumen. La Corando eléctrica por ahora es un auto exhibición. Están evaluando la posibilidad de traerlo a nuestro país. Pues bonito, diferente. ¿El InMotion es porque es eléctrico? Porque es eléctrico, sí, es la forma de hacerlo más distintivo frente a la Corando a combustión. Ok, perfecto. Listo. Y ya que estamos aquí al lado, aquí hay otra novedad también bien importante y bien interesante. Esta es la famosa XLB. Correcto, esta es nuestra XLB. Para esta edición del salón, pues también vamos a tener la novedad y es que tenemos un facelift. Realizamos un cambio en el exterior de la camioneta y también algunos retoques sutiles al interior de la misma. Exacto, de hecho ahí están viendo en cámara, miren por ejemplo estos detalles. Esto pues esto realmente funcional no es, es más ¿es estético? Como diseño. Correcto, sí. Esto es design. Este XLB creo que no estaba adelante, sino atrás nomás. Ahora solamente están... atrás, entonces sí. Buscando okay, pues ese cambio de diseño, también vamos agregando nuevos elementos. Curiosamente yo veo como muy plana la parrilla, como si fuera un auto eléctrico. Es como si estuvieran ya queriéndole decir a los futuros compradores para dónde va la marca. De acuerdo, así es. Ese va a ser el futuro y pues digamos que nos estamos preparando con toda para eso. Listo. La XLB es una, digamos que está montado sobre la misma plataforma de la Tivoli, que está así aquí al lado, es, ya correcto, se las voy a mostrar. Pero bueno, ¿qué especificaciones les podemos contar de la XLB? Bueno, en el caso de la XLB vamos a contar con un motor 1.6 aspirado que también tiene muy buen desempeño. Vamos a alcanzar hasta 160 de torque, que realmente frente a otros motores de la competencia pues vamos a tener muy buen desempeño. Okay. Viene con transmisiones de 6 velocidades, de muy buena respuesta, vamos a ser muy eficientes.
Entonces, digamos que en cuanto a desempeño, pues vamos a tener muy buena respuesta. ¿Cuántas versiones hay de XLV en este momento? En el caso de XLV contamos con 3 versiones. En primer lugar, una versión Active automática, y después seguiríamos con 2 versiones Elite, tanto mecánica como automática. Ah, ok. O sea, hay opciones de cajas para los que todavía quieren una caja mecánica. Bueno, aquí está. Correcto, así es. Yo sé es. Que muchos se quieren pasar a automática, pero realmente incluso mucha gente me pregunta que a veces por qué las marcas no siguen fabricando autos con caja mecánica. Y pues no, mira, aquí está San John así o KGM. Es. Estamos presentes en eso también. Así es. Muy bien. Y como han podido ver ahí en cámara, este es un auto, digamos, más alargado. Correcto. Con una carrocería más extensa que la Tivoli, que ya la vamos a ver, que está aquí justo al lado. Así es. Digamos que el principal atributo de esta camioneta, más allá del diseño, más allá de la seguridad, va a ser la capacidad de su baúl. Tiene una capacidad de 720 litros, que realmente también va a ser una capacidad sin igual. No vas a encontrar en el mercado una capacidad similar. No, de hecho, ahorita me estabas hablando de la capacidad de la Torres, que es muy similar, pero este es un auto más compacto. Más compacto, este, correcto. Este segmento B. Así es. Este es un subcompacto o un B-sub, para los que a veces me preguntan, pero ¿cómo así que segmento A, segmento B, C? Bueno, DE es más o menos como la categorización del tamaño de los autos que existen en el mercado. Bueno, este es segmento B. Así es. Y digamos que para complementarte la información, si abates la segunda fila, pues va a lograr una capacidad de 1440 litros. Realmente va a tener la posibilidad de utilizar la bodega a tu antojo y pues tener toda la cantidad de maletas para viajes, para cualquier tipo de necesidad. Impresionante. O sea, esta es una SUV familiar, pero long, o cómo decirle, más... Correcto. Pensado pues en viajes, en las maletas, en el coche de los niños, digamos que para suplir esa necesidad que no muchos vehículos en este momento la están ofreciendo. Esas familias que a veces tienen muchas cosas que llevar, perfecto. Es la perfecta. Incluso puedes usar las barras de techo y ponerle... Y poner más capacidad, correcto. No sé si tengas el dato de cuánto aguanta de peso. Hasta 100 kilogramos aguanta con los rieles de techo en la parte superior. No, más el espacio del baúl, una cosa impresionante. Es. La verdad, un espacio... Aquí todo cabe. Muy bien, bueno, ahora sí, lo importante, desde... Bueno, esta camioneta arranca desde los 100.990.000 pesos, pero también reitero, en esta edición del Salón Automóvil, pues vamos a tener bonos e incentivos para que las personas se animen. Ok, entonces, además de ese precio de 100.900.000 pesos, o sea, 101 millones de pesos. Correcto. Hay bonos especiales aquí. Hay bonos especiales en el Salón del Automóvil, así es. Y, por ejemplo, si alguien está en Cali, en Medellín, ¿dónde tienen ustedes vitrinas? En este momento tenemos vitrinas en Cali, tenemos en Bogotá, pues la que conoces, que es Multiplaza y Fontanar. Okay. También tenemos en Viva, en Envigado, tenemos en Medellín, en lo que es Arcadia, Centro Comercial Arcadia. Tenemos participación también en Montería, Villavicencio, Pereira y Neiva. Bueno, entonces ya saben, miren, si ustedes están en Montería, están en Medellín, en Envigado, en Cali, las promociones o los precios que tienen aquí en de feria, en Corferias, también los van a encontrar en las ciudades. En las vitrinas, correcto, o sea, así es. No solo es exclusivo de Corferias, si pueden venir esta semana, pues espectacular, pero si no, pueden ir a las vitrinas, que igual allá van a tener los bonos. Así es una oportunidad que el cliente tiene que aprovechar. Listo, genial. Bueno, sigamos avanzando. Aquí hay un auto que es similar, yo les estaba hablando ahorita del Tivoli, aquí lo tenemos, el Tivoli. Es como una versión más corta de la XLV. Exacto, así es. Digamos que para las personas que no tienen la necesidad de un baúl tan amplio, pues ofrecemos un producto que sea mucho más compacto, pensando en otro tipo de usuario, que no necesita tanta bodega. Ok. ¿La misma plataforma? La misma plataforma, pero en el caso de esta Tivoli ofrecemos una motorización turbo de 1.5 litros que realmente te va a entregar un torque de hasta 280 Nm. Ah, bueno. Ahí sí hay un dato importante y es la motorización. Ese es aspirado, este es turbo. Correcto. Igualmente también ofrecemos la opción aspirada. Ah, aquí también tiene las dos. De cuál de las dos quiera, correcto. Bueno, eso me parece clave porque yo sé que ustedes, algunos prefieren irse por motores de aspiración natural, otros prefieren turbo. A veces me preguntan, ¿cuál es la diferencia? Pues el que tiene turbo tiene un empuje un poco mayor. Exacto, así es. Y bueno, un desempeño, digamos, mayor, o sea, más arranque, más pique, en fin, todo eso. Pero bueno, hay para las dos opciones de públicos. ¿Qué más les podemos contar de la Tivoli? Bueno, me gustaría profundizar el tema del motor. Este motor 1.5 turbo es la estrella de la casa. Ajá. Por eso lo incorporamos también lo que es la Action Torres que vimos previamente y también en la Corando. Realmente, si tú comparas el desempeño en potencia y en torque, pues vamos a ser muy superiores a la competencia. Ok. Recuérdame de datos técnicos de desempeño. Recordémoslos, por favor. En caso de motorización 1.5, hasta 280 Nm de torque. 280. ¿Y caballos? Caballos estamos en 120. 120 caballos. ¿Y en el aspirado? En el aspirado tenemos 126 caballos y 160 Nm de torque. Ok.
la misma carrocería, o sea, por fuera el carro es exactamente igual. Correcto. Los stops, solamente le cambia el corazón. Bueno, de hecho, estoy viendo que, no sé si es mi impresión, pero veo un cambio como diseño en los stops. Sí, correcto. En la parte trasera, pues vamos a encontrar una diferencia frente a la XLV que acabamos de ver. Esto, pues digamos que obedece al tema de diseño, porque la XLV, pues al ser más larga, pues le exige a la marca, pues cambiar las farolas, cambiar el parachoques y cambiar algunos elementos puntuales. Y miren, aquí vamos a ver ya la diferencia en el espacio del baúl frente a la XLV. O sea, que siendo, digamos, el mismo auto, la misma carrocería, la XLV que es más alargada, pues tiene un baúl mucho más grande. Este, pues si la comparamos con la XLV, es más chico. Correcto, sí, esta, en este caso pues ya vamos a tener una capacidad de 427 litros, que ya es más pensada para otro tipo de cliente, para el que no necesita tanta bodega. Ok, listo. Yo quiero mostrarles el interior para que vean también la diferencia. Este tiene, por ejemplo, acabados en piano black. Hablemosles un poco del equipamiento y las diferencias de las versiones que vamos a encontrar en una y en otra, Sebas. Correcto, así es. Pues digamos que para empezar, si encontramos piano black, vamos a encontrar un habitáculo con unos elementos decorativos pues bastante interesantes, combinaciones con algo de cuero, piano black, unas zonas metalizadas, otras cromadas, como para tratar de jugar con diferentes elementos y darle una sensación de lujo a la camioneta. Uno de los principales atributos de Tivoli y de todo el portafolio es que vamos a encontrar un habitáculo muy amplio, muy espacioso, en donde todos los pasajeros van a poder viajar de una forma bastante cómoda. De hecho, miren, aquí lo vemos, ofrece un muy buen espacio en la segunda fila de asientos, o sea, para hacer un SUV del segmento E, está bien. De hecho, ¿cuánto? Bueno, voy a montar, yo mido 1.76 para que vean ustedes la diferencia. Por lo menos en la cabeza me sobra más de un puño y miren, este está un poquito, de hecho, corrido hacia atrás, pero tengo un espacio apenas confortable para que vayan dos personas o tres incluso. Inclusive las tres, así es. Bueno, realmente muy bien. Realmente es una camioneta pensada para cinco pasajeros, donde los cinco van a ir cómodos. Tratamos de que el túnel de transmisión sea lo más plano posible. Las compuertas de las puertas son cóncavas para que tengan mayor espacio. Inclusive la segunda fila tiene cierto grado de reclinación para que los pasajeros vayan mucho más cómodos. Sebastián, ahora sí. ¿Precio desde, o qué nos puedes contar? El precio desde esta camioneta empieza desde los 86.990.000. También tenemos disponibles bonos, incentivos para que la gente venga y se anime. Y tenemos en realmente seis diferentes versiones, cuatro con motorización aspirada y dos con motorización turbo. Ok, desde 86. 86.990.000. ¿Y la más tope de todas? La más tope de todas está en 106.990.000. Ok. 106 millones, o sea, tenemos ahí una gama de precios y versiones que, pues, bueno, ustedes ya se acomodarán de acuerdo a lo que, al presupuesto de lo que estén buscando. Correcto, así es. Todos turbos, aspirados. Listo, muy bien. Igual hay un bono, me contabas que hay un bono especial. Exacto, sí. Realmente para todas las camionetas estamos manejando ese bono especial, que inclusive para el precio súper especial que tenemos en este momento, pues va a hacer que baje un poco más. Listo, y ese bono, recuerden, no es solo acá en Corferia, sino también en las otras vitrinas. A nivel nacional, sí, en todas las vitrinas que tenemos en el territorio. Perfecto, listo. Pasar a una super camioneta que está aquí al lado. Aquí hay una super camioneta, que esta es la famosa Rexton. Así es, esta es la Rexton G4, esta es la joya de la corona de la casa. Es una camioneta que viene con un motor 2.2 turbodiesel, cumpliendo con la normativa Euro 6. Algo beneficioso de este Euro 6 es que no requiere urea, que es algo que algunas otras marcas sí podrían llegar a necesitar. ¿Y por qué? Digamos que tiene un sistema que es una trampa de óxidos nitrosos, que lo que va a hacer es que ella misma va a actuar para lograr condensarlos y sin la necesidad de tener que estar aplicando urea para que cumpla esta función. Entonces, pues digamos que tenemos un beneficio de entrada okay. Para el cliente. Ven, recuérdame los datos de motor, por favor. Este tiene un motor 2.2 turbodiesel que nos va a entregar 441 Nm, que la verdad es bastante significativo. Bueno, aquí hay una novedad importante. Yo recuerdo que ustedes trajeron este auto antes con motor a gasolina. Así es. Y mucha gente me decía, bueno, pero ¿qué pasó con el motor diésel, turbodiesel?
pues aquí está la Reston con motor turbo diésel. Así es, y digamos que también es algo que el mercado estaba pidiendo y nos permite competir de mayor proporción con otras marcas. Y bueno, además este carro se ve imponente, robusto, de hecho tiene muy buenos fanáticos, tiene muy buenos seguidores. Correcto, así es. Como te digo, es la joya de la corona, también es una camioneta que tiene un legado en la historia de la marca, es una camioneta que ya tiene bastantes generaciones y la fábrica, pues digamos que usualmente está haciendo dinamismo en el diseño. Excelente. Ahora, pasamos de Tivoli a Reston, o sea, pasamos como de la más pequeña a la más grande. O sea, justo están grande, acá. Correcto, sí. Esta es la más grande, esta es una camioneta de 3 filas de asientos. O sea, aquí caben 7 personas. 7 pasajeros cómodamente. Cómodamente adultos atrás. Yo inclusive ya me monté y la verdad sí es muy confortable. ¿Qué datos técnicos les podemos dar del interior? Bueno, realmente viene muy bien equipada la camioneta, cuenta con una pantalla de infoentretenimiento de 9 pulgadas, cuenta con aire acondicionado automático doble zona, las sillas tienen regulación eléctrica y aparte de eso tiene la opción de calefacción o ventilación dependiendo de la necesidad de cada ciudad. Viene con cojinería en cuero, como te dije, silla eléctrica, la opción del conductor para que tenga memorias, vamos a contarlo con lo que es un roof. Y lo más importante de esta camioneta es que es una verdadera camioneta 4x4, recordemos que está construida sobre chasis y el chasis de San John es un chasis de 4 diferentes capas que te va a dar mayor fortaleza, mayor durabilidad, mayor resistencia en condiciones todoterreno. Y cuenta con tracción 4x4 con bajo, que realmente te va a dar un desempeño excepcional en todo bueno, terreno. Acabas de dar un dato súper clave que mucha gente también me pregunta y es, ¿sí tiene bajo? O sea, ¿sí realmente es un 4x4? Es un verdadero 4x4. Porque ahorita lo vimos, de hecho, la Torres es un all-wheel drive. Es un all-wheel drive. Que es un 4x4, pero es un automático. Correcto, cambia el funcionamiento. Exactamente. Este sí es un verdadero 4x4. Para las condiciones más exigentes. Excelente, genial. ¿Cuántas versiones llegan de esta camioneta? En esta camioneta actualmente contamos con 2 versiones, una versión Elite y una versión Supreme. Arrancamos desde los 207 millones en el caso de la versión Elite. Es importante tener en cuenta que este es un precio súper competitivo con camionetas que vienen con chasis y 4x4 con bajo que sean diésel. Espérate, 207 millones de pesos. 207 y también millones. Hay un bono por ahí. También tenemos por feria. Bono para esta camioneta. Listo. ¿Y la otra versión? Y la otra versión es la Supreme. Esta camioneta pues ya va a contar con un equipamiento diferente. Vamos a contar con mayor asistencia de seguridad. Vamos a cambiar un poco el material de la cojinería. Le incluimos lo que son las memorias en los espejos, en el conductor y algunos detallecitos pues estéticos en el interior. ¿Y esa va a tener un precio de...? Esa está en 225 millones. 290. Ok, igual es un precio súper competitivo. Súper atractivo. Este perfil de camionetas 4x4, todas están ya por allá alrededor de los 300 millones de pesos. Están súper trepadas en precio, entonces realmente es una opción muy interesante para el mercado. Sebastián, espectacular. Vamos haciendo un repaso muy bueno a todo el portafolio. Ahora vamos a pasar a hablar de la Corando. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos la Corando eléctrica? Pues bueno, aquí está la Corando a combustión, que es un auto, como decíamos ahora, pues muy exitoso, muy reconocido en la marca también. Cuéntame detalles, Sebastián, de la Corando. Bueno, la Corando es la camioneta que tiene mayor trayectoria en la compañía, ya atraviesa su cuarta generación. Esta camioneta va a incorporar el mismo motor 1.5 turbo que vimos previamente en la Action Torres y en la Tivoli Turbo, que realmente, como te digo, es nuestro motor estrella y tiene un desempeño sin igual. Realmente es muy difícil encontrar un competidor en el mercado que tenga estas cifras de desempeño. Y este motor también es el mismo que vamos a ver, o hemos visto en las otras camionetas. Correcto, así es. Con las mismas, digamos, especificaciones de desempeño, con las mismas caballos y torque. Sí, así es. Wow, genial. Bueno, es un dato ahí para que lo tengan en cuenta. Una pregunta que yo sé que ustedes están ahí pensando y todo eso, recomendaciones de la marca en cuanto a combustible, octanaje. Esto es algo súper importante y gracias, César, por tocar el tema. Estas camionetas que tenemos en turbo tienen la opción de utilizar gasolina corriente. Esto es algo súper importante porque aquí ya no requerimos extra, no requerimos realizar una inversión adicional en combustible, sino que se desempeña muy bien con gasolina corriente. ¿Ustedes ya hicieron las pruebas en todo lado? Ya hicimos las pruebas correspondientes. Realmente la relación de compresión nos ayuda a argumentarlo y pues digamos que funciona sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, como para que hagamos un resumen, tanto la Torres como la Tivoli, que viene con motor turbo, y esta, todas que tienen motor turbo. Correcto. Pueden usar gasolina corriente sin problema. Pueden usar gasolina corriente sin problema. Excelente. Versiones de... Esta camioneta viene en 2 versiones, una versión Elite y una versión Supreme. También las diferencias entre la una y la otra va a ser que la versión Supreme incorpora lo que es el sunroof, una cojinería con combinación en ecocuero y trae la opción también del 4x4 similar a Torres, que es all-wheel drive. Ok. Acabas de mencionar algo bien interesante, es que es un auto
de un segmento similar al de la Torres, ¿no? O sea, correcto, así es. En este caso sería C. Son C, ambas son del segmento C. La Torres es un poco más larga. Ajá. Sería la C Plus. C Plus, exactamente. Pero digamos que no se compiten entre ellas porque son perfiles muy diferentes. Sí, son conceptos de camionetas muy diferentes y realmente con las dos hemos tenido muy buen desempeño en ventas, entonces estamos totalmente tranquilos con eso. Son dos productos súper ganadores que funcionan de forma independiente. Listo, ahora vamos a lo que ustedes quieren saber y es precios. Bueno, esta camioneta actualmente tiene un precio de entrada de $127,990 la versión Elite y la versión Supreme, que hablamos del equipamiento adicional, tendría un precio de $144,990. $127,144, bueno, ahí ya digamos que ya vimos el orden como la escala de las camionetas o los SUVs de SsangYong o de KGM, arrancando la Tivoli, XLV, Corando y Torres. Así es, correcto. Bueno, y por supuesto, pues terminamos con la Rexton, que es la... Así es, sí. Es la camioneta de gran tamaño, la más grande de todas. Genial, listo. Igual, esos precios no son solo acá precios de feria en Corferia, sino también en las vitrinas a nivel nacional. A nivel nacional, correcto, César. Así es. Bueno, Sebastián, y pasamos también a otro juguete, a otro auto que también gusta mucho. Así es. De verdad que me preguntan además mucho por él. Yo ya tuve la oportunidad de probarlo. Muy bonito además, la parrilla pues en esta última generación o en esta última actualización se ve mucho más robusta. Bastante más robusta. En la Rexton Sports. Esta Rexton Sports es la misma plataforma de la Rexton SUV. Correcto. Solo que la de Sports, pues todos sabemos que es la versión pick-up. Pero aquí hay dos detalles bien interesantes. Ustedes venden como dos tipos de carrocería, ¿cómo decirle eso? Dos tipos de sí, largo. Sí, tenemos dos tipos de producto dentro de una misma camioneta. Tenemos una camioneta... En primer lugar, enfocada en lo que es el trabajo, esta versión o este tipo de camioneta, pues va a contar con un platón mucho más largo. De hecho, va a ser el platón más largo del mercado, con 1610 milímetros. Realmente es un platón sin igual que va a ser a traducirse en un beneficio gigantesco para el cliente que necesite para trabajo, para estar desplazando bastante carga. Entonces vamos a encontrar un beneficio bastante interesante. Y aquí veo que ustedes lo resaltan porque realmente pues... No todas tienen como esta dimensión. Correcto, así es. Entonces, este tipo de camioneta te va a permitir cargar hasta una tonelada, 1020 kilogramos. Esto, digamos que también, aparte del tamaño gigantesco del platón, se va a deber a que esta versión de camioneta cuenta con suspensión de ballestas, que es el tipo de suspensión que te permite llevar mayor carga en la camioneta. Ok. Y hay otra versión que es un poco más corta. Correcto, sí. Hay una versión que ya no está enfocada en trabajo, sino que es una versión ya más deportiva, más familiar para la persona que tiene la finca y que tiene otro tipo de uso que le gusta una pickup, pero realmente no necesita tanto volumen, no necesita tanta capacidad de carga y puntualmente pues va a ser la versión Elite, una camioneta con un platón 31 centímetros más compacto, con una suspensión 5-link para ofrecer mayor nivel de comodidad, porque no necesitas ballestas para llevar más carga, sino una suspensión que te dé mucho más confort. Ven, una pregunta, ¿y en el mix de ventas la gente cuál prefiere más o eso depende? Sí, depende de la necesidad, pues digamos que para las personas independientes que la buscan para trabajos, siempre esta camioneta, en este caso puntual la que tenemos aquí en exhibición, que es una Active Mecánica, pues gusta mucho precisamente porque tiene unas grandes capacidades de carga, grandes capacidades de desempeño. Y no solamente nos enfocamos en que por ser de trabajo tenga un equipamiento leve, sino que también el equipamiento, pues tratamos de combinar lo que es el trabajo con el placer. Bueno, ahorita hablabas de la caja, entonces, ¿hay opción de caja mecánica automática o solo mecánica? Correcto, en el caso de la versión de trabajo tenemos tanto manual como automática, ambas de 6 marchas, y en el caso de la deportiva o versión Elite solamente va a ser automática. Sí, yo he notado que mucha gente ya prefiere pasarse en este perfil de autos a las cajas automáticas, así como los SUVs, que ya realmente son pocos los SUVs de gran tamaño que son mecánicos. Así realmente es. No los hay, ya desapareció. Sí, muy poco. Desapareció. Correcto, así es. Y en el caso de la versión Elite, pues como es más deportiva, pues también tratamos de darle un poquitico más de equipamiento. Cambiamos lo que es la cojinería, cambiamos lo que es el sistema de encendido, que es electrónico a través de botón. Cambiamos diferentes elementos para también tratar de hacerla un poquito más premium para ese cliente que es un poco más exigente. Excelente. Sebastián, ahí estoy viendo precios desde $162,990,000, pero confírmame por favor los precios o qué bonos o descuentos van a tener en esta Rexton Sports. Correcto, sí, digamos que podemos arrancar desde los $162,990,000, también vamos a seguir manejando todo lo que son los bonos e incentivos.
Entonces, pues tenemos un super precio. Este, la verdad, es un producto súper ganador. Va a tener capacidades súper ganadoras, un equipamiento muy interesante. Y realmente queremos llegar a ese tipo de clientes para suplir su necesidad. Ok, genial. Y va hasta, digamos, la versión más, como para darles un precio tope. La versión más equipada, que les decía que es la versión Elite, va a costar $173,990 y vuelvo, insisto, también con los bonos e incentivos que manejamos. Y yo vuelvo y les recuerdo que no solo en Corferia van a encontrar esos bonos, esos descuentos, sino que eso también están en todas las vitrinas a nivel nacional. Sebastián, recuérdame dónde es que está ubicado, dónde tienen vitrinas ustedes, San John o KGM. Recuerden que hay que empezar a hablar de KGM. Correcto, sí, César, así es. En primer lugar, en Bogotá contamos con 4 vitrinas. En Cali contamos con 2 vitrinas, también tenemos presencia en Medellín, tenemos presencia en Pereira, Villavicencio, Montería y Neiva. Realmente tenemos buena distribución a nivel nacional. Bueno, ya saben, entonces, miren, ya hicimos un repaso por todo el portafolio. Precios súper atractivos. La verdad, sí. Haciendo un repaso aquí rápidamente con la competencia o lo que está ofreciendo en este momento la competencia, creo que están muy bien en precios. De hecho, al principio hablamos que la Torres bajó de precio impresionante. Bajo. Correcto, así es. Impresionante. Ustedes ya saben, si quieren animar por la Torres, o quieren una XLB o la Tivoli, dependiendo si quieren más espacio o no, o si quieren ya dar un salto a una camioneta de gran tamaño, 4x4, pues la Rexton, la Pickup, en fin, bueno, no sé, creo que es un portafolio, como decías, un principio de muchas camionetas, solo camionetas San John. ¿O KGM solo hace camionetas? Tú lo has dicho, César, estamos especializados 100% en camionetas, ese es nuestro expertise, y realmente tenemos un super producto a un super precio. Entonces realmente la invitación es para que las personas se animen y vengan y conozcan más de KG. Bueno, genial, yo creo que hicimos un repaso rápido y muy interesante a todo el portafolio de KGM o de San John. Recuerden muy bien, ahora se va a llamar KGM, eso vamos a dar un tiempo. Mientras lo vamos trabajando, pero eso lo han hecho muchas marcas y es normal. Y bueno, esta inyección de capital que tiene la marca, pues yo creo que va a ser importante para bastante lanzar nuevos productos. Así es. Para tener nuevos proyectos y seguramente pues una renovación de marca y de producto interesante. Así es. Hoy tenemos sorpresas de cara al Salón del Automóvil, pero también se vienen muchas más. Digamos que estamos trabajando constantemente en llegar a todo el mercado. Genial. Bueno, ahí los dejo entonces con ese cierre. Como siempre, pues espero sigan conectados con nosotros y con las sorpresas de San John o KGM. Gracias, Seba. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por el espacio. Vale. Chao, chao. Chao.